gracias. Yo tomo el café, el desayuno cuando desayuno y hasta el almuerzo nada. Si acá después un café a lo mejor. Gracias, muy amable. ¿No tendrá una almohadilla, una alfombra aquí? Ah, ya le tengo, sí. Si es posible. Para el ratón, porque esta madera resbala. Ah, muy bien. No, pero yo la busco. Thank you.
Sí. Está trabajando ahora con la. Ah, sí, pero mira que este amigo es muy económico, vamos, porque yo he pasado meses y no se la cambio hasta ya cuando ya se apague. Pero esta la. Se va a probar una cosa. Vea mi teoría. Es el proyector al que me decía. Eso es lo que digo yo, digamos, porque ese proyecto ahora está conectado. ¿Verdad? Sí, ya te pedí. Esa es la teoría que yo tengo y se cumple, porque vea, ahí está conectado.
¿Puedes traerme eso? Si le mete un filtro a la... ¿Es la que se está ocupando? Le voy a ir a ver eso desde ya. ¿De lado desde ya? Él va a traer los mensajes que estamos atrasados. Esta presentación de él no tiene...
macho, macho. A continuación, la conferencia Conceptualización de la Evaluación para Aprender a cargo del Máster Juan Manuel Álvarez de la Universidad Complutense de Madrid. El Máster Álvarez es catedrático de didáctica en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus últimas publicaciones están Didáctica, Currículum y Evaluación, Evaluar para Conocer, Examinar para Excluir, Entender la Didáctica, Entender el Currículum, La evaluación a examen, ensayos críticos, evaluar el aprendizaje en una enseñanza centrada en competencias, entre otros. Con ustedes, el máster Juan Manuel Álvarez. Buenos días a todos y a todas. Mi charla es, agradezco en primer lugar a todos los que han hecho posible este evento y que hayan contado, querido, se han atrevido a contar conmigo. Los datos que leía nuestra amiga del currículum valen poco, porque lo que hay que hacer ahora es defender las ideas. Y estas son las que yo voy a exponer. He tratado de resumir en un título las ideas principales que quiero desarrollar. La evaluación está al servicio de quien enseña y de quien aprende. Si no, no es evaluación educativa, es otra cosa. Si yo no dispongo mi esfuerzo a favor de quien está aprendiendo conmigo, pues hablamos de otra cosa. Esa es la idea principal, que podría resumirse también en lo que entiendo yo por educación formativa. Es la que está al servicio de quien aprende y de quien enseña. Del profesor también, porque el profesor debe aprender de la evaluación que ejerce con los alumnos. No solo debe aprender el alumno, sino también el profesor. Entonces, vamos a partir. Porque normalmente el tema de la evaluación lo que suscita en primera instancia, primera reacción, ¿cuál es el mejor método para evaluar? ¿Qué técnicas utilizo? Yo creo que esa es una preocupación que responde a una racionalidad técnica. Yo parto de principios, que son los que van a condicionar la forma de evaluar, porque entiendo la forma de enseñar y la forma de entender. Y siempre hablo de formación, de evaluación formativa y evaluación continua y crítica. Porque para dejar las cosas como están no hace falta mucho discurso. Yo trato de transformar aquello en lo que trabajo. Entonces, es formativa porque forma. Hay muchas definiciones de evaluación formativa, pero básicamente es aquella que cuida al alumno que aprende. Y ya voy a partir de los principios que sustentan mi argumentación. Normalmente la evaluación se entiende como una cuestión técnica. Yo sostengo que es... Esto sí debo tomar agua de vez en cuando porque la voz... Se quiebra. Se me vuelve la voz tanguera.
Las transparencias están afortunadamente escritas en castellano, así que las entienden, las leen. Yo voy a hacer algún comentario de ellas. Pero básicamente la evaluación, entiendo, es una cuestión ética, no técnica. Y eso ya cambia el enfoque total, porque desde la cuestión ética lo que me preocupa es una acción justa. Desde la técnica me preocupa una acción objetiva. Y de hecho el afán de los profesores y el afán de los alumnos es que me evalúen con objetividad. Yo procuro decir, suelo decir, a mí que me evalúen con justicia. El alumno cuando reclama siempre va buscando la objetividad. El profesor cuando califica busca la objetividad. Son rémoras de una concepción positivista o conductista de lo que son el conocimiento. En cambio, mi propuesta es que es ética y todo el enfoque que voy a desarrollar, no se olviden de esta premisa porque van a entenderse mejor. Y sigo con esto que llamo principios. Dime cómo enseñas y te diré cómo has de evaluar. ¿Cómo yo evalúo? ¿Cuál es la mejor forma de evaluar? Dime cómo enseñas. Si cuentas con los alumnos a la hora de aprender, debes contar con ellos a la hora de evaluar. Si eres la autoridad que imparte docencia, hablas ex cátedra, es decir, dictas apuntes, es lógico que tomes nota y hagas las pruebas de evaluación según los apuntes que dictas. Si comprometes a los alumnos en su aprendizaje, cuenta con ellos. Según enseñemos, no debe haber una coherencia epistemológica entre las formas de enseñar y las formas de evaluar. No es lo mismo evaluar en un enfoque que parta del conductismo que en un enfoque que parte del constructivismo. Últimamente se había puesto en uso la expresión de aprendizaje significativo. Si yo apuesto por un aprendizaje significativo y constructivo, la evaluación debe ser constructiva y significativa, pero normalmente se disocia. Y por eso, las mismas técnicas que se emplean en las leyes anteriores, que eran de corte conductista, se siguen aplicando en las que llaman constructivistas. Por eso fracasan. La evaluación no es una adenda, no es un añadido a la enseñanza y al aprendizaje. Mientras yo enseño, el alumno está evaluando y aprende. Mientras el alumno aprende, está evaluando. Evaluar es parte del aprendizaje. No es un añadido que viene a posteriori. Es decir, normalmente la enseñanza está, dedico X tiempo a enseñar, se supone, muy mal supuesto, que el alumno escuchándome está aprendiendo y cuando termina ese ciclo hay examen para ver si aprendió lo que yo le dije. Pero ya llega tarde esa evaluación. La evaluación es parte del aprendizaje. Si hablo muy a prisa, por favor, escuchen más rápido. Es la primera propuesta. Pero si hablo muy a prisa, me levantan la mano. En cualquier momento me pueden interrumpir porque yo tengo el guión ahí puesto. No se corten para hacerme cualquier pregunta. Y si algo, una palabra, algún concepto no se entiende, también levantan la mano y lo explicamos puntualmente. Porque explicarlo al final ya pasó el ritmo, ya no queda bien. Con este texto lo que quiero decir es que con evaluación continua y evaluación formativa, el fracaso escolar tendría que estar superado, no tendría que existir. Porque si yo estoy viendo continuamente cómo progresa el alumno, o si no progresa, me llama la atención, no espero al final de un examen para suspenderlo, reprobarlo. Moralmente estoy obligado a intervenir para que no llegue al fracaso. Ese es el sentido de la evaluación continua y formativa. Nadie puede llegar a fracasar, porque si estoy atento, en el momento que detecto un fallo, un retraso, una distracción, un no saber, yo no espero a final de curso, ¿ves? Sabía que iba a suspender. Eso moralmente no es muy defendible, porque cuando yo me preparo para ser profesor, me preparo para ayudar a la gente, no para seleccionar a las personas que llegan a mí. La autoevaluación se considera en muchos casos como una concesión magnánima del profesor y no como un derecho del alumno. En la construcción del conocimiento participa el alumno. Es fácil decir que en el proceso educativo el alumno es el centro, pero no en la evaluación. No, si el alumno es el centro del aprendizaje, es el responsable de su aprendizaje, tenemos que hacerle partícipe de su evaluación, la autoevaluación, que no hay que confundir con calificación, pero la autoevaluación y la evaluación conllevan calificación, la evaluación, la autoevaluación conlleva calificación, autocalificación. ¿De qué sirve que si ustedes fueran mis alumnos, les diga que se autoevalúen si yo les voy a calificar?
si su autoevaluación no informa nada, nada más, no tiene ningún peso en la nota, ¿para qué les digo que autoevalúen? Si realmente somos coherentes, si somos honestos, transparentes, cuando digo autoevalúate, autocalifícate. Pero yo, profesor, no soy ajeno a ese proceso, formo parte del proceso. Depende cómo yo entienda la enseñanza y el aprendizaje, me voy a comportar así. Si ustedes ponen a trabajar a los alumnos en grupo, es lógico que sea una forma válida de trabajo cooperativo, colaborador, que se aprende en grupo. Si se aprende en grupo, ¿por qué no los evalúan en grupo? Y si yo aprendo de mi propio compañero que está a mi lado, ¿por qué no participa él también en mi autoevaluación? En mi evaluación, perdón. Y si yo soy el responsable de mi aprendizaje, tengo el derecho de participar en la autoevaluación. Básicamente es justa, estética, porque es el texto de evaluación puede convertirse en un texto estético, un texto literario, pero quiero decir con estético que sea transparente, que sea inteligible, que lo entienda el destinatario, que debe ser en primer lugar el alumno, y los padres, si son los otros niveles, pero que sea informativo y estético. Yo he recogido en Colombia una ocasión, en Chile en otra ocasión, y en mis prácticas de la Universidad Complutense en Madrid, textos que son textos de literatura. Yo les voy a contar una anécdota nada más. En un curso de doctorado había que hacer autoevaluación. Yo siempre he practicado la autoevaluación. Nunca he puesto una nota sin que el alumno supiera la nota que iba a tener antes de entregar las actas. Y ella entregaba un sobre y dentro del sobre había otro sobre. No entendí lo que quería poner. Y después ponía sobresaliente, un sobre que sobresalía. ¿Qué calificación tenía? Bueno, esas son las confianzas que hay que darle a los alumnos. Y otra anécdota, y esta ya es más emocionante porque la otra era de doctorado, los tres que conté antes eran de doctorado, un grupo de chicos tenían que exponer un libro, que no era fácil, de Duvet se llama. Entonces, se les ocurrió dar la explicación muy formal en clase y crear una canción en torno al texto, que yo, la verdad, no sería incapaz de hacer tanto. Cuando al alumno se le dan las posibilidades de hacerse dueño de su propio aprendizaje, responde mucho más allá de lo que pensamos. Entonces, no importa tanto ser objetivos, importa más ser estéticamente transparentes, explicativos y ser justos. Ya pasamos a otra. Lo que estoy hablando son dos lógicas enfrentadas, la racionalidad técnica y la racionalidad práctica. Y voy a explicarlo, más que explicar lo que es la racionalidad técnica y la racionalidad práctica, vamos a ver qué implica. La racionalidad técnica lo que importa es la programación y el control. Esto es lo que nos trajo el conductismo en los años 70. Y sobre todo, programas y evalúas. Lo que importa en este sistema es hacer una buena programación y luego la evaluación, que era lo que cuestionó el constructivismo. ¿Y qué hay entre la programación y la evaluación? Esa es una caja negra. Hacerla translúcida es la tarea que se propuso el constructivismo. Pero en la racionalidad técnica, que importa la programación y el control, las preguntas que se dan con carácter de trascendencia son qué, cuándo y cómo evaluar. Y cualquier legislación educativa te dice lo que hay que evaluar, cuándo evaluarlo y cómo evaluarlo. No sé aquí cuál es la normativa, pero en España hay que evaluar 3 veces al año. ¿Cómo evaluar? No lo dice, pero se supone que con exámenes, porque debe haber constancia de que el alumno tiene modo de defenderse y el profesor que ha cumplido su tarea. Y cómo evaluar es lo que menos especifica. Fíjense, por contra de esta explicación técnica, las preocupaciones de la racionalidad práctica, que habla, claro, la ética de la responsabilidad. Es decir, yo con mi acción sobre el alumno, con el alumno, tengo que tener en cuenta qué consecuencias produce mi acción. Porque muchas veces decimos que el alumno conmigo saca una nota, una calificación, aprueba, no aprueba, reprueba. ¿Y a mí qué más me da? No, debemos ser conscientes de que las consecuencias que produce mi acción tienen un efecto a veces dramático, a veces irreparable y a veces simplemente que lo echamos del sistema educativo o que no puede estudiar la carrera que quiere. Entonces, desde esta perspectiva ética, que es la racionalidad práctica, las preguntas no son qué, cuándo y cómo, sino al servicio de quién está la evaluación que yo ejerzo. Eso es lo que debemos preguntarnos cada uno. ¿Yo para quién trabajo? ¿Para el gobierno? ¿Para el sistema?
para la sociedad, para quién, o trabajo para quien está conmigo en el aula. ¿Al servicio de qué está la evaluación? ¿En qué principios formativos? Yo evalúo para seleccionar a los mejores, entonces busque usted otra forma, porque el examen no es la prueba evidente para seleccionar a los mejores. ¿Qué fines persigo cuando yo pongo un ejercicio de evaluación? Cuando estoy evaluando a un alumno y lo apruebo o no lo apruebo, ¿qué fines estoy persiguiendo? Debemos aclararlo. ¿Qué usos hacen de ella los profesores? ¿Se han planteado alguna vez qué uso hacemos los profesores de la evaluación? Una vez que calificamos, ¿qué uso hacemos? No, ya decía yo que de 30 alumnos hay que 15 que suspender a 15, o de X alumnos suspende. ¿Pero qué otros usos hacemos los profesores? ¿Qué usos hacen los alumnos? Los alumnos, cuando aprueban, ya no hacen más uso. Y es una pena, porque es un recurso de aprendizaje. Bueno, lean las preguntas. ¿Y qué consecuencias, para irme a la última, no deseadas? Nosotros debemos, por la ética de la responsabilidad, tener en cuenta que la evaluación tiene unas consecuencias que debemos controlar. No controlar, que son incontrolables, pero sí prever que no sean negativas para el alumno que aprende. En este enfoque que estoy dando desde la racionalidad técnica, ya me he situado en la racionalidad práctica, se establecen nuevas relaciones. El interés de la objetividad no es que desaparezca. Yo quiero ser objetivo, pero también quiero ser justo. Entonces, no es el centro ser objetivo, porque por ser objetivo no te trato a ti como persona, como María Fernández Pérez. Te trato como categoría alumno, una categoría neutra. Porque nos han dicho, desde el positivismo, lo reforzado por el conductismo, de que la subjetividad siempre es un peligro, es una variable incontrolable. No, si es una relación intersubjetiva, el sujeto cuenta y hay que contar con él. Otra cosa es que yo actúe con arbitrariedad. El antónimo de objetividad no es arbitrariedad. El afán de las técnicas de evaluación pasa, se desplaza, no desaparecen las técnicas, pero lo que yo hago que sea formativo. Las técnicas por el afán de el aspecto formativo y de la neutralidad de las relaciones con los alumnos, con las personas, porque contamina el juicio, se pasa al compromiso. Yo, particularmente, Juan Manuel Álvarez, que soy quien les habla, yo me comprometo con los alumnos que están aprendiendo conmigo, sino con quién me comprometo. Yo estoy muy orgulloso de que ellos se autoevalúan y se autocalifican. Casi nadie suspende. Pero eso es mi tarea, que no suspendan. Mi tarea también es que nadie se aproveche de la ocasión. Pero como digo yo coloquialmente, el que es sinvergüenza lo es conmigo o sinmigo. Me preocupan más los que quieren ser honestos que los que quieren engañar. Porque el que quiere engañar, al final engaña. Yo les convenzo que es una forma de autoengaño. De tratar a los alumnos como categoría neutra, abstracta, a tratarlos como personas concretas, situadas, en contextos específicos, con historias personales y únicas. Nuestros hijos para nosotros son únicos. Para ti, profesor, cada alumno que tienes no son hijos, son personas, no categoría alumno, alumna. Y cuando te cuentan una historia, presta la atención que tiene un nombre y apellidos y tiene una historia. Son sujetos situados. Como sujetos situados también tenemos que tener en cuenta el contexto social, económico, político en el que se mueven. Porque trabajamos para, sin discriminar el nivel social, económico o lo que quiera, y también el geográfico. No es lo mismo estar en una ciudad que en el campo. No es lo mismo estar de una clase privilegiada a ser una clase desclasificada o pobre, porque parece ser que ahora buscamos metáforas para no llamar a la pobreza por su nombre. De mirar el objeto de conocimiento como algo neutro, el conocimiento es neutro y por eso buscamos datos empíricos, datos observables. Si buscamos desde la perspectiva técnica evidencias, desde la perspectiva en la que estoy hablando buscamos vivencias, que el aprendizaje sin vivencia se convierte en un ente vacío. Y autodefinido llamo aquí, ¿qué quiere decir? Aparte de los discursos, aparte de lo que yo estoy diciendo, aparte de lo que ustedes saben, yo, Juan Manuel Álvarez, yo, Pedro Pérez, yo, que soy el profesor, ¿cómo me sitúo? No ya lo que me da el ministerio, no lo que me da la UNED, no lo que me dan los organismos internacionales, sino qué lectura del mundo, diría Freire, qué lectura del mundo hago yo, que soy fruto de una utopía,
porque alguien luchó porque la educación fuéramos todos, un derecho para todos, yo he llegado a donde estoy, ¿por qué apuesto yo? ¿De qué? ¿Cómo yo me comprometo respecto a la educación a la hora de evaluar? ¿Evalúo para el alumno? ¿Evalúo para qué? A la hora de educar, de enseñar, de aprender, ¿qué significa un ciudadano educado? ¿Dónde me sitúo yo, más allá de la categoría neutra, profesor? Y esto nos lleva a tomar postura, a comprometernos. Creo que en la educación, sobre todo, falta mucho compromiso de los profesores. Es nuestra tarea. Yo me conformo con hablar, y no me compromete a nada. Y debo comprometerme, porque cuando un alumno suspende, por ejemplo, o no aprende, yo debo intervenir. Para eso estoy preparado. No estoy preparado para enseñar a multiplicar, a dividir. Pongo ejemplos muy simplones. Lo que transmitimos de información. Estamos para recuperar también, para no dejar a nadie al margen. ¿Cuál es la atalaya de comprensión de mi trabajo? Educo para seleccionar, educo para formar, educo para incorporar a la cultura. Nosotros que disfrutamos de la cultura como bien común, hay personas que no saben que esto es un bien común. Y entonces, leer es un valor. Encendemos la televisión y lo que menos aparece ahí es personas que hayan tenido éxito social porque leen. Tienen éxito social porque, vaya usted, por las causas más peregrinas, pero no por la cultura. Por eso suelo decir también, nosotros los docentes luchamos contra valores establecidos, vamos contra corriente. Por eso los que luchamos realmente comprometidos, nos crece la musculatura bastante, porque la corriente contraria es bastante fuerte. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi compromiso? Ya más allá de lo que me digan. Y vamos a otra parte. Los recursos no importan, pero ¿qué es lo que importa de los recursos, de los métodos, de las técnicas de evaluación? ¿De dónde parto? Yo, profesor, no en abstracto, yo, Pedro Pérez, Juan María, ¿de dónde parto? ¿De qué principios parto? ¿La educación es un derecho universal? ¿Yo lucho por y es un derecho democrático? ¿El que accede a la educación lo incorporamos a una sociedad desarrollada? Cuando lo dejamos al margen, queda marginado. Entonces, ¿qué principios? ¿Cuáles son los referentes de éxito? Supóngase que ustedes son profesores míos, que cualquier alumno se acerca a ustedes y les dice, profesor, ¿qué debo hacer para sacar la calificación máxima con usted? ¿Lo sabrían decir? Porque muchos la respuesta honesta sería, hombre, repetir lo que yo digo en el aula. Y le diría al alumno, yo alumno le diría, ¿me lo da por escrito? No, por escrito no. ¿Por qué? Porque es demasiado ridículo decir que en el examen tienes éxito si reproduces lo que yo te digo. Y no, crea a partir de lo que yo te diga, aplica a partir de lo que yo te diga, comprende, analiza, etcétera, etcétera. Bueno, lean esto porque si voy a explicar todo no ahorro tiempo. Yo prefiero terminar cuanto antes para darles la palabra a ustedes. ¿Qué vale la pena y qué no vale la pena aprender? Díganle a los alumnos qué merece la pena aprender y qué no. Porque gastan mucho tiempo, mucha energía en averiguar qué puede entrar o no entrar en el examen. O le ha dicho esto, ha insistido en esta parte. Y el alumno se engaña y estudia la parte que más dedicación le damos en la enseñanza, pero luego le preguntamos sobre una nota a pie de página o algo que no está explícito. ¿Qué es lo que vale la pena aprender y que no vale la pena aprender? ¿Qué usos? Yo le doy mucha importancia a los usos porque, miren, no hay una técnica buena ni mala. Todas son buenas y todas son malas, según los usos que le hagamos. Yo no soy partidario de la prueba de tipo test, más bien las detesto. Pero si tú haces una prueba tipo test o un examen, el alumno que no acierta, no lo suspendas. Averigua por qué no sabe y trata de ayudarle. Esto en la UNED es bastante complicado, pero con los sistemas de comunicación que hay hoy día es más ágil. A través de WhatsApp, de cualquier otro mecanismo, se puede hacer. Los criterios públicos negociados con los alumnos para evaluar. Denle participación cuando vayan a evaluar con los alumnos. A ver qué criterios, como una pregunta que si fuera un lugar de este aspecto tan formal, donde las distancias marcan autoridad, fíjense dónde están ustedes, dónde estoy yo, y encima tengo mucho más espacio para moverme. Yo les digo a los alumnos, a los que suelen ser muchas veces profesores en ejercicio, autoevalúense, elaboren criterios de evaluación. Y la sorpresa es que casi no saben lo que significa elaborar criterios explícitos de evaluación.
pero sin embargo, cuando los aplican los alumnos, se supone que utilizan criterios de evaluación, que participan los alumnos. La coherencia entre las exigencias de enseñanza y del examen. Somos mucho más exigentes en muchas ocasiones a la hora de examinar que a la hora de comprobar que el alumno está aprendiendo cuando yo le enseño. Hay que mantener esa coherencia. Bueno, esto lo vamos a dejar porque el examen... Yo voy a insistir en las preguntas, porque normalmente solo miramos el resultado. ¿Qué nota ha sacado? Y yo si apruebo ya estoy contento, feliz. Y cuando nuestros hijos llegan a clase, a casa, mamá, papá, he obtenido buena calificación, no solemos preguntarle, hijo, hija, ¿y qué pregunta te han hecho para demostrar que eres listo? Porque hay preguntas tontas que uno no puede llegar a demostrar que es listo. Y sin embargo la damos por buena. ¿Colón descubrió América en...? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué pondrían ustedes ahí en esa rayita? Buenos días. Si solo vienen a escuchar y no a participar, se comportan como alumnos ejemplares. Pero aquí yo estoy hablando a gente que quiere participar. ¿Colón descubrió América en...? En barco. Si un alumno les pone en barco, está mala por respuesta. O si pone Calderón de la Canoa. ¿Conocen la expresión Pedro Calderón de la Canoa? La vida es sueño. El alumno tenía técnicas mnemotécnicas y se acordó de Calderón de la Barca, pero confundió Pedro Calderón de la Canoa. Pero lo que importa es qué preguntas les hacemos a los profesores, a los alumnos. ¿Por qué esta pregunta y no otra? Y algunas veces nos captaríamos. Ustedes hacen preguntas a los... Esto es muy chocante y suena a broma. Pero como voy hablando linealmente, secuencialmente, ¿ustedes harían preguntas a los alumnos que ya saben que la saben la respuesta? Una pregunta que yo sé que ustedes la saben responder, ¿la harían a los alumnos? Es que esto es muy formal, esta distancia me aleja mucho de ustedes. Normalmente no, porque si ya la saben, entonces el razonamiento que yo les hago a los profesores, o sea, hacen preguntas sobre lo que sospechan que no saben, es que es trampa. Bueno, si pretende desarrollar pensamiento creativo, autónomo e independiente, haga preguntas que reten el pensamiento crítico, autónomo y creativo. La pregunta de Colón, que es una forma muy simple de hablar, pero las preguntas que se suelen formular no desarrollan pensamiento crítico, autónomo e independiente. Simplemente yo les he dado la información a los alumnos durante la clase. Y lo que les pido en el examen es que me devuelvan, ni se la apropien. Que se la apropien, no, que me la devuelvan tal cual yo se la doy. Entonces, ¿cómo puedes desarrollar pensamiento crítico, autónomo, independiente? ¿Cómo un profesor, como persona que no es crítica, autónoma, independiente, es decir, un mediocre, puede desarrollar pensamiento crítico, autónomo, independiente? ¿Cómo un profesor hoy, que no fue alumno crítico, autónomo, independiente, puede desarrollar pensamiento crítico, autónomo, independiente? No espere preguntas geniales a preguntas triviales. Queremos preguntas brillantes. Yo suelo poner los deportistas muchas veces cuando hacen entrevistas. Siempre se dice, ¿qué respuestas más tontas da? Y nadie repara, ¿y qué preguntas más tontas da? ¿Quién va a ganar el domingo? No conozco los... Keylor Navas. Va a ganar Keylor... No sé si ha jugado, no sé dónde está. Le preguntan a Keylor Navas, ¿quién va a ganar? Hombre, el Madrid. ¿Pero qué va a decir si dice que es el equipo contrario lo echan? Y además tiene que ganar el puesto. Pero son preguntas, dice, que mira qué respuesta da. Eso en España es de lunes, de domingo a miércoles, hablando del partido que ya fue el domingo. Y de miércoles al domingo siguiente, del que va a venir. Pero las preguntas son, ¿quién cree que usted va a ganar? El Madrid contra, yo soy del Sporting, que es de segunda división, y es un pueblito chiquito, comparado con Madrid. Si me preguntan a mí, ¿juega el Madrid contra el Sporting? Yo creo que va a ganar el Sporting. Pero qué tontería de respuesta. ¿Y qué tontería de pregunta usted me ha hecho? Yo suelo decirle a los alumnos, ya lo van conociendo, no este año, porque yo nada más he dado una clase. Este año, ahora hay una compañera sustituyéndome porque estoy aquí. Y el don de la ubicuidad todavía no lo he conseguido. Pero a pregunta tonta, respuesta tonta.
Yo lo puedo decir que soy profesor, pero el alumno no lo puede decir. Yo como alumno tuve una experiencia muy positiva, porque ya había valorado que lo podía hacer, a un profesor que fui a hablar con él en un examen, a demostrarle que aquellas preguntas no merecía la pena responder, y eso sería en los años 70 y algo. Y estaba becado, pero era un buen profesor que atendía. Y dice, tú vienes a subir nota. No, no, yo vengo a decirle que esta pregunta no merece la pena. Y me acuerdo, ¿quieren que les diga cuál era? Tipos de tiza aplicadas al encerado. Y eran de cal, de cera y de pizarra. Pero qué pregunta más tonta. ¿Y usted cree que yo por responder esas tres, que me acuerdo, fíjate, estas son las pocas cosas que me acuerdo, me traumatizó tanto que no se me olvidó. ¿Usted cree que voy a ser mejor profesor porque sepa que hay cera, pizarra o cal? Por favor. Es decir, si son preguntas triviales, hay que darle al alumno que responda trivialmente. Por eso es importante ponerle preguntas inteligentes. No sea más exigente cuando examina que cuando enseña. Es que no me has puesto, es que no has dicho, y usted lo ha comprobado cuando enseñaba, que el alumno estaba entendiendo como usted lo entiende ahora. ¿Por qué exigimos más a la hora de corregir que a la hora de enseñar? ¿Por qué no garantizamos el aprendizaje del alumno cuando enseño y espero demostrar que no sabe cuando lo evalúo, lo examino? ¿Qué tipo de preguntas formulo? ¿Son de memoria? ¿Son de repetición? ¿Son mecánicas? ¿Son inteligentes? ¿Son abiertas? Claro, que las preguntas abiertas son más difíciles de corregir. Es lo que decía la racionalidad técnica. Es que mi pensamiento es complejo. ¿Por qué yo voy a pensar igual? Fíjense, es el único espacio social que nos queda en el aula, donde 40, 50 o los alumnos que ustedes tengan son capaces de pensar todos de una forma sola. Luego nos especulan y nos discursean los filósofos actuales sobre lo que es el pensamiento único. El ejemplo está en la escuela. Digo escuela e incluyo la universidad. Es decir, a una pregunta, 40 personas responden lo mismo. Y el que no responde igual, disuena. Ya le averiguo por qué. Y normalmente baja puntos. Denle a los alumnos antes de evaluar los criterios por los cuales van a corregir. Que sepan ellos, porque si no se sienten indefensos. No sé si entre ustedes los alumnos les reclaman la calificación que les pone o la forma de evaluar. Yo les digo allá, pero es que si no conocéis los criterios, no puedes defenderte. Hay que darle los criterios y mejor que participen ellos en la elaboración de los criterios. Y no den por el que aprueba no es que sepa, es que tuvo la suerte de acertar las 5 preguntas. Si le formula la sexta, a lo mejor no la sabe. Y por eso, el que suspende tampoco es que ignore, es que lo pillaste mal, lo encontraste descolocado o no supo realmente. Pero no es que sea un ignorante. Al alumno, cuando le pone una nota mala, siente que es evaluado toda su vida, es como persona evaluado, y le pone en la frente, soy un fracaso escolar. En la facultad donde yo enseño, llegaban alumnos, ahora estoy en primero, no es posible, es que soy repetidor. Digo, ¿pero dónde lo pone? Aquí, tú lo pones. Si me dices eso, soy repetidor, digo, este es un desastre. No digas que eres repetidor, di que eres un chico brillante que quieres aprovecharte otra vez. Lo que sea, pero no que eres un fracaso. Ya vamos a otro capítulo. Esto sí, no, normalmente no tenemos en cuenta las consecuencias fuera del contexto. Yo te pongo un suspenso porque te he visto copiando. ¿Qué profesor no pone un suspenso a una persona que pillan copiando? Y el suspenso lo llaman, ¿no? Reprobado. Tiene sentido en el aula porque es un acto presente, pero cuando va al acta, ya tiene otro significado y lo interpretan otros que yo no soy yo. Un alumno que suspende es un alumno que fracasa. Y no le ponemos en la nota. Yo le he puesto suspenso o lo he reprobado porque lo he pillado copiando, pero era un alumno brillante. O sea, señor empleador, ténganlo en cuenta que vale mucho este chico, solo que metió la pata el día que lo vi copiando. Fuera de ese contexto de aula, adquieren valores que debo tener en cuenta. Sobre todo eso, sean justos. Objetivos, al ser justos son objetivos. Al ser objetivo no siempre es uno justo. Ustedes, la nota de corte es 7. 7 es aprobado. 6.9 es suspenso. Podemos decir, hay profesores que tiran para arriba,
Pero objetivamente yo puedo suspenderte con 6.9. Desde un punto de vista de la ética, ¿qué significa que tú sabes 0.01 más que yo? Que eres éxito y yo soy fracaso con 0.01 menos. Y ahora van las exhortaciones, que estos son como un ánimo. Ánimo, que queda mucho por hacer la tarea. En evaluación yo creo que falta mucho por hacer y este congreso puede ser una oportunidad. Se habla mucho de cambios de currículum, cambios de reforma. Mire, eso a los alumnos ni a los profesores les llega mucho. Sí, como discurso, como expresiones nuevas, metáforas nuevas, normalmente vacías de contenido real. Pero si usted cambia las formas de evaluar, verá que los alumnos cambiarán la forma de estudiar y la forma de aprender. Yo les invito, el primer día de clase, no tienen clase, pero de comunicación a través de la UNED, o si algunos hay de presencial, yo ya lo he hecho este año que he tenido una clase, no tendrán la satisfacción ni de engañar en un examen, porque no va a haber examen. De pronto se descolocan, no saben qué hacer. Entonces, ¿para qué voy a leer si no hay examen? Y es tarea nuestra convencerlos de que merece la pena, aunque no haya examen. Va a haber evaluación, porque una cosa es evaluar, otra cosa es examinar. En la presentación decían de un libro que yo he escrito pequeñito, yo lo titulé Evaluar para conocer, examinar para excluir. El examen es una invención para excluir, para seleccionar. La evaluación es natural. El tiempo es un fenómeno que me gusta. A mí no me gusta ahora que llueva tanto. Para una vez que vengo a Costa Rica me lo paso de cerrado en el hotel porque llueve mucho. No lo controlo, pero las horas las hemos inventado para controlar el tiempo. Las horas equivalen a las notas, son artificiales. El tiempo es un proceso natural que siempre está ahí. De la evaluación siempre debemos aprender, de la calificación no siempre. De la evaluación siempre aprendemos, del examen escarmentamos, si acaso. No de por inevitable, como todos suspenden, hay un autor, La constante macabra, que lo nombraba ayer en el encuentro, yo aprobaría a todos, pero, perdón, pero debo suspender. ¿Qué decimos los compañeros cuando hay un profesor que aprueba a todos? ¿Y cuántos de ustedes están aquí, se atreven a aprobar a todos los alumnos que tienen? A nosotros nos premian por el fracaso que producimos, que suena duro. Pero si yo apruebo a todos, crea sospecha. Si suspendo a todos, crea sospecha. Pero si apruebo a unos y suspendo a otros, es lo normal. Cuando yo estoy preparado para que aprueben todos. La satisfacción del profesor es que todos aprueben. Al menos que todos traten o tengan la posibilidad de conseguir el éxito, no de suspender. Eso de que es buen profesor, pero es muy exigente a la hora de examinar, tendremos que reinterpretarlo y decir, ¿es buen profesor? No, le falta algo, tiene que mejorar en sus formas de evaluar. Bueno, esto ya lo acabo de decir. Es que como hice yo las transparencias, ya no sabía que venía esto. No permita que el examen condicione todo el proceso. El alumno estudia para el examen y lo que entra en el examen es lo que vale. Ya le podemos decir que lo importante es que razone, que disfrute. Sí, sí, pero ¿eso entra en el examen? Piensen por cabeza propia, pero yo prefiero saber cómo piensa el profesor, que es el que me va a evaluar. Porque los profesores somos los destinatarios, porque somos los jueces que calificamos. Y lo que queda en el expediente académico es lo que el profesor decide sobre mí. Por eso, el examen es un recurso y se convierte en un leitmotiv. Se convierte en un fin. Hay que cambiar eso. El examen es simplemente un instrumento y cuando no funciona se suprime. ¿Qué haríamos los profesores si nos quitaran la posibilidad de aprobar a los alumnos o de suspenderlos? ¿Cómo sabrían que yo soy autoridad? Ese es el reto que les planteo. La educación no es una mercancía y más en los tiempos en que estamos, que se trata como una mercancía. Y de hecho, por eso los programas universitarios y de formación de profesorado y de títulos, ven cómo se van acortando. Porque el conocimiento antes era algo para disfrutar. Hoy día es algo que cuesta. Y como cuesta hay que recortarlo. De hecho, hay hoy manifestación aquí por el recorte de la educación. Porque se trata como una mercancía. Es cara la educación. Por tanto, hay que recortarla por los gastos. No les voy a poner el ejemplo de mi país porque es lamentable.
El valor no es una, como decía Antonio Machado, no hay que confundir el valor con el precio. Es un valor la educación, no tiene precio. Y decía Caro Baroja, el arte de hoy día me da asco, porque los cuadros no valen, cuestan. Y nosotros estamos por los valores. No acepten nunca que, claro, si es que de dónde viene, ¿qué remedio tiene? El fracaso, justificamos el fracaso, porque si no lo reproducimos. Y cuando lo reproduce el sistema educativo, es grave desde un punto de vista moral. Yo la venganza que les digo a los alumnos, no, perdón, no sé el tiempo que llevo. Muy bien, cuando se cansen es la mejor forma de saber que ya es la hora, ¿eh? Pero no se cansen todavía. Yo le digo a los alumnos, les decía antes, yo te puedo aprobar o suspender, pero yo también a ti, profesor, te puedo aprobar o suspender por las preguntas que haces. Y ahí podemos descubrir el tipo de persona que hay detrás que pregunta. ¿A favor de quién trabaja este profesor? ¿Qué tipo de persona es? ¿Qué mala persona es cuando pone esta pregunta con trampas? O esta pregunta el día que hicimos huelga y no vinimos a clase y dio la materia por enseñarla. O cuando hace una pregunta sobre lo que sabe que no es importante. Insistió en el punto 1, 2, 3, 4 y te hace la pregunta sobre el punto 7, que no es nada importante. Es un fracaso él, es mala persona, lo invito a los alumnos. Por cierto, en mis prácticas suelo ser cómplice de mis alumnos, que son los, con ellos gasto mi piel cada día. Formule en todos los casos y siempre preguntas que merezca la pena responder. Y eso nosotros estamos preparados para saber que esta pregunta merece la pena porque es... desarrolla pensamiento, desarrolla comprensión, va preparando para otros conocimientos. Y hay preguntas que no merece la pena poner, pues no la pongan. Más que las técnicas, hay que preocuparse de qué usos hacemos. Hagan cualquier técnica que estén disponible, pruebas objetivas, pruebas tradicionales, de tipo test, para la UNED, las que hagan. Pero los usos que se hacen, que no sea para aprobar o suspender. El alumno, que nadie quiere ser tonto en la vida, nadie quiere, somos seres programados genéticamente para aprender. El que no quiere aprender es que debe a, algo le pasa. Yo suelo poner el ejemplo de la anorexia. Cuando una persona padece de anorexia, jóvenes mayoritariamente, se busca el remedio en médicos, psicólogos, educadores, familia, asociaciones, todos los remedios. ¿Por qué? Porque comer es una necesidad vital. Cuando un alumno, si pusiéramos el mismo empeño, cuando un alumno no quiere aprender, ¿qué hacemos? Allá él, suspende. No, y no suspende él, suspende también el centro en el que está. Es un problema del centro. Cuando un grupo de alumnos no aprende, el problema es así. En la UNED ya es más individual, es más fácil saberlo. Y otra recomendación, otra exhortación, no olvide al alumno que fue ayer. Yo tengo como norma no hacer con los alumnos de hoy lo que nunca quise que hicieran conmigo ayer. Yo les invito a que no olviden nunca al alumno que fue ayer. ¿Les gustaba cómo le evaluaban? ¿Y ustedes qué hacen? ¿Hacen algo distinto? ¿Les gustaba cómo lo trataban? ¿Les gustaba cómo la libertad que les daban para pensar? Pues no hagan lo mismo hoy. Cambien las formas, cambien los usos, cambien todo. Eso es solamente para leer. Pero estamos formados para ayudar, no para seleccionar. Porque de mi inocente acción de enseñar y de evaluar, termino siendo seleccionador social. Yo no estoy preparado, no estamos preparados, nadie nos preparó para eso. Nos preparan para enseñar y de pronto se nos adhiere otras funciones que algunas no deseamos. En educación, en cualquier nivel que estemos, en cualquier sistema que estemos, sea presencial, sea a distancia, no podemos perder la ilusión de que trabajamos con una honesta utopía. Porque nosotros somos fruto de la utopía, porque alguien luchó porque llegáramos a la universidad, porque la educación se democratizara, estamos aquí hoy todos nosotros. Y los que sois mujeres, pues imagínense, en otras culturas la mujer no entra en la escuela, no digamos ya en la universidad. Era un utópico, pero porque alguien luchó, hoy estamos compartiendo espacio, ideas, pensamiento. Y esa es la idea, la ilusión que quisiera transmitirles. Recuerde que usted será buen profesor porque es buena persona, sobre todo.
más por lo que sabe y porque ayuda a los demás, porque pone su esfuerzo al servicio de los demás. Y les voy a poner ya en clave de humor, gracias, les voy a regalar 10 minutos. Gracias. Esta era la clave, yo le había dicho, si me paso 10 minutos antes me avisa. Gracias. Yo suelo comenzar las clases a diaria siempre en clave de humor. Y un ejemplo de que le suelo poner la evaluación continua informativa en clave de humor. Hacerle eso a un cliente. Hacerle eso a un alumno que va a clase todos los días. Se lee, ¿no? Muy bien. Gracias por su atención. Y ahora es turno de palabra. Les invito a participar y a hacer preguntas. Si no hay preguntas, yo hablo, es la amenaza. Por favor, identifiquen con el nombre, porque al nombrarnos somos. Yo soy Juan Manuel. Sí, buenos días. Mi nombre es Alfonso Rey. Trabajo con la Cátedra de Producción Animal aquí en Londres. No, no oí el nombre. Alfonso Rey. Alfonso. Sí, primero felicitarlo por su intervención, muy enfocada a la parte ética de la evaluación. Y mi pregunta va dirigida acerca de los exámenes que se hacen a final de secundaria, que se llaman de bachillerato. Entonces, un poco quería ver su criterio acerca de esa evaluación que se hace y que, bueno, en nuestro país ha sido un poco criticado porque se toman los resultados y nada más se dice, bueno, se pasó tal porcentaje, el otro todavía no se graduó de secundaria, genera un problema social, pero no hay como ese aprovechamiento que uno buscaría de los resultados para mejorar el sistema educativo como un todo. Esos son exámenes para seleccionar, no son exámenes, eso no son evaluación, tiene otra función más selectiva, más seleccionador. Más excluir. No todos pueden llegar a la universidad. Ahí no demuestra aprendizaje un aprendizaje, demuestra la habilidad. Por eso, esos cursos son preparatorios para la universidad. Pero realmente no se espera de una evaluación de ese tipo que el alumno aprenda. O ha aprendido o haya él, pero no es. Particularmente le interesa los resultados y va enfocado a los resultados. Yo he hablado siempre centrándome en los procesos vivos en que se están dando en el aula. Cuando llega al final ya es cuando el cocinero, hay un autor británico que ya falleció, Stenhouse, que usa este ejemplo. Yo no, porque soy mal cocinero. Cuando un cocinero está en la cocina, prepara una sopa, le echa ingredientes, más sal, más grasa, más vegetales, lo que sea, la va probando. Cuando la da por buena, eso es la prueba, la evaluación formativa. Es lo que le interesa. Cuando nos sirve el plato en la mesa, ya no hay remedio. O está bueno o está malo. Pero no se aprende de esa, se escarmienta. Ahora bien, a los sistemas supranacionales les interesan los resultados porque interesa la medida de evaluación. ¿Conocen PISA? ¿Y qué importa saber? ¿Conocen PISA, no? ¿Y qué les interesa? ¿Qué importancia tiene pedagógica saber que España, voy a poner el ejemplo, está en X número de lugar? Si yo a diario. Mejor que PISA lo saben los profesores cómo están sus alumnos. ¿Qué le aporta PISA a los alumnos? Tampoco tiene la intención PISA ayudar a los profesores, pero sí establece un marco de comparación. Y hoy día va con pasos agigantados hacia la privatización del funcionamiento de la educación. Entonces nos pagan por resultados. Entonces dedíquense a preparar a los alumnos para preparar a quedar bien. No es la evaluación a la que yo hablo. Pero es parte de la vida social en la que estamos, que es simplemente control y medición. Ahí hay una palabra. Buenas. Mi nombre es Eduardo Girón. Eduardo, estás en ventaja respecto a mí, porque yo tengo un foco aquí que no sé qué he hecho yo. Yo confieso todo lo que haya que confesar. ¿Cómo? Ya me ve. Gracias, ¿eh? Ok, Eduardo Girón, de la Cátedra de Producción. La pregunta es, o sea, siguiendo el hilo de su discurso, a veces, digamos, uno tiene claro la intención de una evaluación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso aquí concreto de nosotros, lo ideal sería, por ejemplo, tener, pensando en acciones hacia futuro, hacia dónde deberíamos ir.
es, por ejemplo, tener los exámenes en un sistema computarizado de tal forma que nos pueda dar retroalimentación de dónde están fallando los estudiantes, ¿para qué? Con la intención de reforzarle esos aspectos que falla, perdón. En la UNED. Claro, claro. Sí, entonces, digamos, hacia eso deberíamos ir, tener las preguntas formateadas, un medio digitalizado tal de que cuando ellos se evalúen, o sea, sea que la computadora califique, el profesor, preferible si fueran obviamente cerradas en la computadora para que el profesor invierta su tiempo en valor agregado, que sería análisis de dónde está fallando el estudiante para poder reforzar o revisar qué está haciendo mal él o en su misma método de enseñanza para que los estudiantes puedan asimilar mejor. Eso sería, digamos, lo ideal. Sin embargo, nuestro esquema es una gran, y se le llama así, carga académica de calificaciones, que hay profesores que califican 100 estudiantes, por ejemplo, lo cual no le va a dejar tiempo de dar una adecuada retroalimentación. O sea, más bien aquí deberíamos darle vuelta y invertir esos tiempos hacia análisis del resultado de una prueba que sea, digamos, autoaplicable del estudiante. ¿Para qué? Para que el profesor, su conocimiento del medio, del entorno donde se está desempeñando o donde se va a desempeñar el potencial o el futuro profesional, le ayude a ver y analizar las competencias que tiene que tener ese profesional y dónde está fallando. Pero entonces sería un papel más de calificar, sería un papel más de analista y evaluación sobre el resultado de la prueba. Pero digamos, hay que cambiar muchas cosas en nuestra forma de cómo estamos actuando, ¿me explico? O cómo estamos haciendo los procedimientos para aplicar una prueba escrita, que es a lo que me estoy refiriendo en ese momento. Hay otros aspectos que complementan, pues como son trabajos de campo y otros aspectos que también van en las evaluaciones completas de una asignatura. Pero ahí, digamos, hay que cambiar mucho, no sé si me explico, siguiendo el aspecto de para qué sirve el resultado de una prueba. O sea, al final, aprueba o no aprueba el estudiante, pero lo valioso sería, si vemos que la mayoría falla en la pregunta, número tal y X, Y, Z, ¿cuáles preguntas? ¿Cómo tomar la medida correctiva? Porque ahí hay aprendizaje que no está dominando el estudiante. ¿Cómo hacemos para que termine de aprender eso que es esencial para sus competencias de futuro profesional? Esa es la visión, digamos, que uno puede tener para qué una evaluación, ¿verdad? Y el uso que podría dar el análisis, resultado de una evaluación que apliquen a un grupo de 100, 500, 1000 estudiantes, como son algunas asignaturas en los cursos nuestros. Ese era, digamos, un planteamiento y sí, quería su retroalimentación al respecto. Y la segunda es que en esto de las evaluaciones y qué evaluamos y por qué lo hacemos de una manera o no, a mí me parece que es como cuando uno tiene la teoría en administración X, Y, Z, ¿no? El X es el látigo, ¿se acuerdan? El látigo que le dábamos al trabajador que no quería trabajar, que era holgazán, etcétera, etcétera. La teoría Y es más evolucionada y la Z es que le encanta aprender, que le encanta trabajar, que está en armonía con la empresa, etcétera. Entonces, esas mismas teorías creo que se aplican de repente al aplicar pruebas. O sea, ¿por qué tenemos que aplicar, como usted lo decía, por qué estamos con un concepto determinado? ¿Por qué debemos evaluar? No, me refiero, ¿por qué, digamos, el tema de la evaluación a veces se puede conceptualizar desde una perspectiva de teoría X o de una perspectiva de teoría Z, con esa referencia del modelo? Que el X es el que no le gusta hacer eso, el que no le gusta estudiar en el tema de estudiante. Esos son modelos que se ocupan para la administración con trabajadores en las empresas. El modelo Z era que aquel trabajador que le gusta, entonces sería el modelo Z para estudiante, el que le gusta estudiar, que está interesado realmente por aprender, no lo hace por tener un título y porque le suban en su puesto de trabajo, sino que lo hace porque quiere aprender, quiere conocer, quiere aportar algo más a la sociedad. Entonces, la forma de evaluarlo creo que varía un poco desde la perspectiva de cómo concebimos al estudiantado. No sé si me explico. Sí, pero más que pregunta es comentario, y estoy de acuerdo con lo que dices. El texto, yo creo que el texto que el profesor añade en la corrección de un examen es texto de aprendizaje para el alumno. Si no le informa de los errores, las causas de los errores, no sirve para nada. Simplemente para bajarle, subirle puntos. Normalmente para bajarle puntos. Y en la UNED, ustedes, el reto que tienen es hacer que las preguntas merezcan la pena ser respondidas. Y que, ¿cómo el alumno no copia? Copia lo que es trivial, lo que es mecánico. Si cuando tiene que aplicar conocimiento, tú lo aplicas de un modo, yo de otro, tú de otro, tú de otro. Cuando la pregunta reta el pensamiento, las respuestas no pueden ser uniformes. Ahora hay que darle la posibilidad de que pueda pensar de modos distintos.
No sé si he respondido. Si no respondo, por favor, no se resignen. No. Bueno. Sí, buenos días. Buenos días. Juan Manuel. Humberto. Ha sido usted coherente con lo que hemos conversado el día de ayer, porque nos deja usted complicado el asunto. Ah, y eso es justamente lo que un buen profesor debe hacer. Inquietarnos. Perdón, Humberto. No quería interrumpirte. Yo dejé ayer unos documentos y uno de ellos es el capítulo 6 de un libro que yo escribí y hace años, se ha editado ahora en el 12, y tiene 200 no sé cuántas preguntas sobre evaluación, como para yo responderlas. O sea, que el problema de la evaluación es muy interesante, muy retador e inabarcable, porque luchamos desde los docentes por unos ideales que fuera no son considerados. Perdón, Humberto. Decía que el buen profesor deja esas inquietudes que de seguro todos estamos ahorita muy preocupados porque ¿cómo lo resolvemos? Don Juan Manuel nos ha dicho que la evaluación es más que una técnica y yo en lo personal venía a apuntar cositas para mejorar esa técnica y resulta que no es así. Bueno, y es un proceso más complicado de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, la evaluación no la voy a satisfacer con un examen o con alguna técnica de las que ya existen que son novedosas, pero que van más allá, la complejidad de la persona. Y ahí es donde hace poco en la Escuela de Ciencias Sociales estuvimos conversando con una asociación que está ocupada por la rehumanización. Una organización sin fines de lucro que trata justamente de ver personas en todo las relaciones sociales y en esas relaciones sociales pues no escapa esa relación de esos conceptos que usted bien señala de alumno-profesor, en donde se supone que el alumno es el que no sabe y el profesor es el que sabe. Entonces, en este aspecto yo quisiera agradecerle muchísimo su exposición porque nos deja muchas dudas, muchas preguntas de cómo realmente enfrentarnos a esa relación más que significativa. Es una relación entre personas que necesitan, sí, pero que necesitan de maneras distintas y ese respeto a esas necesidades, a ese contexto del estudiante, es lo que, sobre todo en el modelo nuestro de educación a distancia, nos resulta un poquito difícil, porque son tutorías, son que, dicho sea de paso, no todos, o sea, no son obligatorias, pueden ir o no. Hay un texto que es el instrumento que es para evaluar, y si tiene una buena memoria va a sacar 10, pero el tema es cómo evaluar en la educación a distancia. Antes estábamos enfrascados en la diferencia entre aprendizaje y enseñanza. Ahora, pues este tema de la evaluación, que yo agradezco muchísimo al CECET y a la compañera Ana Cristina del Pase, esta oportunidad, porque realmente es un aspecto que hay que profundizar, más complicado de lo que por lo menos yo había pensado. Gracias. Cuando estamos de acuerdo, no conviene empañar el razonamiento, ¿verdad? Además, yo no soy caja de resonancia, yo no sé cuatro cosas. O sea, que no me saquen de las cuatro cosas que sé. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la conferencia. Quisiera... aquí se habló, el nombre, perdón, siempre es importante. Carolina Esquivel, Carolina. Estudiante. Se habla de que la evaluación, más que una técnica, hay que preocuparse por el uso que se le da a la evaluación. Ya sabemos que la evaluación no debe ser solamente sumativa, porque eso no mide nada, debe ser formativa.
en la universidad, acá se utiliza mucho el método, simplemente el más utilizado, el examen. Y yo como estudiante creo que parte fundamental de estas técnicas o de estos usos que se le deben dar a la evaluación es la práctica, que el estudiante ponga en práctica el conocimiento que va adquiriendo en una materia, en un curso, en una carrera. Quisiera saber su opinión al respecto de evaluar en forma práctica. Y además, escuchando comentarios, me preocupa sobremanera que a la hora de evaluar un examen o de poner una calificación a un estudiante, cuando se hace una pregunta que genera un pensamiento crítico, que es parte de la misión y la visión que tiene la UNED de generar estudiantes con un pensamiento crítico autónomo, me preocupa que muchas veces he escuchado comentarios de estudiantes en donde se hace una pregunta de este tipo y resulta que la tiene mala. Eso es un poco extraño, o sea, es ahí quisiera saber entonces para qué se usa un tipo de pregunta que genera un pensamiento crítico, si pues, la va a tener mala. Carolina, si la tienes mal, yo te digo que está mal y cómo debes mejorarla y apréndela la respuesta correcta. Simplemente, ahora cuando yo, Carolina, hace una pregunta, le pongo una pregunta y la responde mal, te suspendo, ¿qué ganamos tú? ¿Qué gano yo? Yo gano que cumplo ante la administración. Yo no gano nada porque no estoy aprendiendo. Nada. Y de las preguntas de aplicación es una forma de conocimiento que no solo es memoria, pero también la memoria. No podemos tampoco despreciar la memoria porque somos memoria. El efecto contrario de la falta de memoria es el Alzheimer, que es perder la historia. Ahora bien, no todas las preguntas deben ser de memoria, sobre todo mecánica. Ahora, la aplicación es una de las categorías de Bloom, entre ellas más elevadas, como la evaluación, que es la última categoría de la taxonomía de Bloom. Habría que hacer, aplica este concepto, este problema, este planteamiento y busca una solución, sería. Una buena pregunta, si hubiera profesores de literatura, ¿cuántas veces nos han puesto en una pregunta de literatura? ¿Cuánto has disfrutado leyendo este texto? Ninguna vez. ¿Por qué? Porque eso ¿cómo se evalúa? Pues se evalúa, ¿cómo no se va a evaluar? Ahora es más fácil puntuar la ortografía, las frases que ha dicho, quién ha escrito la obra y cuántas, en qué año lo hizo. Amablemente, más preguntas. Carolina, no sé si he respondido. Yo les digo de verdad, no se resignen a que pregunten y no acierte a la respuesta. Si no acierto la respuesta, yo debo intentar responder. Miedo a las preguntas no tengo, perdón. Gracias por su conferencia, muy interesante. Roberto Fallas, administrador. Sí, sí. Administrador de la sede Puriscal. Me preocupa, ¿me escucha bien? Sí. Muy bien. Me preocupa varios elementos que tienen que ver con cuestiones críticas del sistema de nosotros, que ya don Humberto señalaba. Es decir, ¿cómo lograr una evaluación formativa, crítica, creativa, humanista, ética, cuando estamos amarrados a una unidad didáctica, que donde si hacemos una pregunta que se salga un poco de la unidad, ya caemos, lo digo porque lo he intentado como tutor evaluador, he intentado hacer preguntas que se salgan un poco de la... Entonces ya también los estudiantes reclaman, es difícil, es decir, es un reto complicado. Entonces convertimos a los exámenes en un proceso de selección muy triste, porque si uno está en un centro uno se da cuenta que la gente que se queda es justamente la gente que tiene problemas de ubicación geográfica, socioeconómicos, de acceso, que son los que la misión dice que a ellos nos debemos, ¿verdad? Entonces la gente que más suena en la UNED, ¿verdad?, es justamente la gente por la cual debemos trabajar más. Entonces nos convertimos en un problema de selección, ¿verdad?, parecido al de bachillerato, no es nada diferente, y haciendo énfasis a la parte crítica, digamos, del sistema, que es lo que me interesa aquí, y cómo lograr trascender ese tipo de evaluación memorística cuando estamos amarrados a una unidad didáctica y no podemos contar con la clase como tal. Gracias. Yo voy a ocultarme porque no voy a decir lo que van a escuchar. Ser más listo que el que tenemos enfrente. ¿Eso qué quiere decir?
Si a mí me preparan para tomar con un margen de autonomía y la responsabilidad de las clases, yo puedo decidir qué hacer en clase. Si hay alguien detrás que me pida explicaciones, tengo que tener razones, argumentos para explicar por qué hago las cosas de otro modo. Pero si no me quieren escuchar, yo dependo de una autoridad, no nos queda más remedio que obedecer. Yo creo que no. Lo nuestro es nadar contracorriente, también de las inmediatas. Es decir, yo no soy partidario de calificar, pero hay que calificar, porque si no me expedientan o el alumno quiere que le califique. Ahora, tú y yo nos encontramos ahora, nos damos un abrazo y me rompes las gafas. No pasa nada, será un accidente. Yo voy a poner este ejemplo trivial. Pero de pronto tú dices, oye, Juan Manuel, tú fuiste el que nos estuviste entreteniendo una mañana entera, aguantando yo todos mis nervios porque no te aguantaba, no sé qué. ¡Pum! Me das un golpe, me rompe las gafas. En el segundo caso las pagas, en el primero no. ¿Qué cambia? La intención, el procedimiento. Al alumno yo le voy a poner nota, pero ¿cómo yo llego a ponerle la nota? Debo darla a quien quiera escucharle, le doy las explicaciones, pero no puedo renunciar a calificar, porque es un derecho de él también. Pero es verdad, es que los profesores que nos crean para desarrollar pensamiento crítico autónomo e independiente no nos dan los instrumentos, porque estamos bajo control. Somos los más controlados y los más evaluados. Y eso sucede ¿por qué? Porque los profesores necesitamos trabajar colaboradoramente, colaborativamente, y es algo que no existe. Hay un compañero que ha escrito un libro, El centro como comunidad de aprendizaje, que es una tendencia en organización. O sea, los centros son centros de comunidades de aprendizaje. Y al caso que ponía antes, un alumno que no aprende, el problema te tocó a ti, una clase difícil. Yo diré, menos mal que me liberé este año. El problema no es que sea clase tuya, el problema es del centro. El centro tiene un problema. Hay un alumno, hay un grupo de alumnos que no aprenden. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuándo hacemos frente colectivo, colaboradoramente, comunitariamente a ese problema? Porque es la única forma de resolverlo. Pero ser más inteligente que el poder no es difícil, ¿eh? Aunque el poder asfixia y ahoga. No me hagan caso. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Maestro, yo quisiera que usted me ampliara un poquito más. Mi nombre es Randall. ¿Nombre? Randall. Ah, que me ponga de pie. Quisiera, usted metió la categoría ética. Me gustaría que me ampliara un poquito más sobre el pensamiento propio de la ética. Pues, por ejemplo, yo debo evaluarte a ti, nunca te evaluaría, calificaría sin contar contigo. En cualquier juicio, por elemental que sea, aunque le pillen infraganti a un ladrón o a un acosador o a quien sea, siempre se escucha al acusado. Tiene su abogado defensor, tiene su fiscal que lo acusa, pero siempre hay que escuchar la palabra de quien es juzgado. El alumno, ¿cuándo escuchamos al alumno a la hora de evaluar? ¿Cuándo escuchamos a los alumnos que trabajan con él? Y sobre todo, queda clara la intencionalidad ética cuando parto de unos criterios que están negociados, explícitos y públicos y los cumplo. No se me ocurre otra así a bote pronto. ¿De acuerdo? Ya no hay más preguntas. Pues nos vamos. Pues nos vamos. Gracias por su atención. Muy bien. Ahora. No se desanimen, porque motivos para desánimo hay muchos, pero lo nuestro, el desánimo en las tareas de educación es un lujo que no podemos permitirnos. Lo nuestro es trabajar con la utopía, como decía el uruguayo o Galeano. ¿Qué es la utopía? Está en el horizonte. ¿Conocen esa poesía? Ese texto. Yo me acerco al horizonte para entender lo que es la utopía. Y cuando llego, la utopía da dos pasos más allá. Y doy otros dos pasos más allá y la utopía se desplaza dos pasos más allá. ¿Qué es la utopía? Eso, el motor que nos mueve. Amablemente, váyanse.
Muchas gracias al Máster Álvarez y le entregamos un obsequio en agradecimiento por participar de este simposio. Lo entrega la señora Ana Cristina Umaña. En este momento les invitamos a participar de la presentación de experiencias en evaluación de los aprendizajes en las distintas salas. Cedo el espacio a la señora Marianela, que les va a dar unas indicaciones antes del traslado. Bien, muchísimas gracias, doctor Juan Manuel Álvarez. Definitivamente, cuando escuchamos esta conferencia, yo sé que muchos están haciendo como retratos y recuerdos de lo que hacemos y cómo lo hacemos, y de la tan trillada frase de nosotros, y que la recordaba don Juan Manuel cuando decía, un buen alumno es el que repite lo que el profesor dice en el aula, y para nosotros en educación a distancia, un buen alumno es el que repite lo que está en el texto, ¿verdad? Pero igual que en la presencial, no vemos el caso en la distancia, y precisamente estamos tratando de ver qué estamos haciendo diferente, y para eso vamos entonces a pasar a las sistematizaciones de experiencias exitosas en las aulas 1 y vamos a ver en las aulas 3 y 4, la mesa 1 es exactamente donde ustedes se inscribieron. O sea, no es que ahora cada uno coge para donde quiera, sino donde ustedes se inscribieron en la mañana. Mesa 1 en las aulas 3 y 4 y la mesa 2 se queda aquí en el Paraninfo, pero vamos a ubicarnos en este espacio de adelante. Muchísimas gracias. Entonces.